This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of TV 5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Ciudad y registra el alto temperatura ayer y este día. Agua na water intake bastante pa. Grande sacrificio del maganana de familia na sociedad. Barrio de Giwan ya pasa ordinanza de curfew na menor de edad. Tiene plano para construir maga underpass na ciudad. Este porsyon taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número uno noticias por Decha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. La primera noticia esta noche, la ciudad de Zamboanga ya registra el alto temperatura ayer y este día, maski niya habla el pag-asa acerca del Intertropical Convergence Zone o ITCZ, que tiene que existir na Mindanao, donde ulanta experiencia cuantos magalugar. Aquí el report. Por primer vez este mes de mayo, el Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ya declara que el ciudad de Zamboanga el yaman record el de contodo alto temperatura ayer, Mayo 11. Base na dila report este aga, comparando del otro mga lugar, el ciudad yaman record el 45 degrees heat index, el ciudad de Dipolog 44 degrees, Clark Pampanga 43 degrees, igual na Zambales y Pangasinan. Yaman record kunal alto temperatura na ciudad alas 10 pa lang del ayer aga. Quiere decir, mas caliente ayer aga comparando alas 2 del tarde. Base na datos del PAGASA, el Region 9, yaman record kunal average 45 degrees heat index dentro solamente del 2 días y posible mas caliente pa na mga siguiente días. Taparese, kinaradarya del PAGASA y Gobyerno Nasyonal el Region 9 y Ciudad de Zamboanga por causa kunal bien alto calor del temperatura ta afecta kunal diferente sector. Esta pa siyempre bakante o bastante el agua na water intake sa Zamboanga City. Este por causa tili pa siyempre na 74.12 del agua y poco cerca yan na 74.8 critical level. Kuantos días ya tambien nuway kay ulan na monte ke posible kausa mas o menos agua o mas menos agua na intake na mga siguiente días. Ta continua observa el otoridad kon el condisyon del rio este tiempo. Mientras tanto, na otra noticia na Domingo el celebra kita el Mother's Day, donde grande sacrificio taase el maganana na mga familia para embonamente la danza del vida ambos del mga anak, esposo y otro miembro del familia. Aquí el report di Marites Espartiro. Malisud asegun el vida keda unana especialmente si el keda pasolo parent este el palabra del un single mother ta esta na barangay San Roque. 5 el anak ni Manilin Quahotor, 11 anyo pa lang el sumayor anak, i 2 meses pa lang el su anak menor. Tapri kura asegun el resibi labada para po nilang dalit tiempo, isuporta ko na disuyo maga anak, por kausa, yadeha ko nile el sumarido. Bueno lang asegun tali el sunana, nuay ko nile deha ko man sinaura el su sitwasyon. Atong unang la bandera ko, para makuan akong mga anak. Para na ko ikuan sila. Kaya, oo. Upat man kabuk akong estudyante. Imoon yung tanan para sa ila. Para kun Manilin, difícil asagun keda nana. Pero maskin pakilaya, ta perde el su tristeza por causa na edad del su mga anak, tiyanikyan niya ase Mother's Day card para ase akorda konele, kay importante ialegre sila tiyanik sila nana. Okay lang man among pamilya sa una maskin lisod mi. Wala ko na-expect nga may ngani. Hirap. Kaya imuha tanan. Imuha tanan inaway na paunsa.
ano o, luto, maglaba, magatiman sa ila, kabar magmonitor sa eskwelahan. Siguro sa mga karon kay lisod man mi, malipay na lang po ko kay akong mga anak naging mo card. Wala sila kalimot, naging mo sila card, nakabutang dito, mang, salamat, maskin lisod ta, maskin, ano, kanang, wala minimugi pasagdaan. Para na maganana, El Mother's Day ta considera uno del mga celebrasyon donde ta ase akorda kon el importansya del unana y el rol de este na kadakwalan familia. For me as a mother also, no, this is a big day for the mothers, no, na event. Kasi hindi basta-basta ang role ng isang nanay. Kami ang nagabigay buhay sa mga anak. Kami ang nag-aalaga. Pati lang, hindi lang sa anak, pati sa asawa. Ay, bien precioso. Kasi kunway dito na, nanoy kita. Okay, na kumuara iyo nana, siyempre, di mi maanag, appreciate ang kumigo. Grande el trabaho na sosyedad de enfrenta el maganana. Kay mas kintali lang nakasa, pero all around el trabaho taase para prepara el comida del familia. Ya asigura que todo ya puede comer. El maganana amo tamien encargao para mira que limpio el magaropa que ta usa magaanak y esposo, lo mismo el casa donde sila ta está. Sila tamien el encargao para mira el gastos de familia, donde tamien problema si afetao el budget por causa napago del agua, corriente y comida, amediante el ta subi el presyo del mga comestibles. El maganana ta sirvi tamien como el maestra na casa, para ayuda na mga assignments del mga anak, lo mismo el guidance counselor Ken Tagia, idale advice na mga sitwasyon ta enfrenta el mga anak y miembros del familia. Si el tata firmi aburido itamen tamanwaras, el nana tamen ta resibi todo el ultraho y golpe del su marido para protege con el mga anak. Geneves, maganana ta permiti entra na algun sitwasyon ke pone na peligro su vida para pwede lang salva kung sumaga anak i esposo na kompromiso. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Ya confirma el barrio Kapitan de Giwan Nimfa Edinga TV 11 este aga ke ya adopta el propósito barangay ordinance kita impone ko ng barangay-wide curfew ko ng mga menor de edad. Asigun ko nila China sila magkakambyo na provision del ordinansa ke hindi taanda en kontra ko ng gobyerno nasyonal. Este ordinansa esperansaw diskutiin na konseho lokal na Lunes despeses de kaya acceptable na city legal office del mas temprano. Este ordinansa el protesigun ko ng mga jovenes iprevini el mga krimen envuelto mga bata edad 17 pa abajo. Na otro noticia, iabla el project engineer del DPWH, Engineer Pilar Rivera, que tiene propósito para el agencia o plano del tiene propósito plano el agencia para construir dos underpass na pueblo. Asigun kun Rivera el uno alipone na Nunez Extension hasta Governor Ramos Santa Maria, ikon otro underpass ta propone pone na aliparte na kamins rotonda para na aeropuerto. Yabla si Rivera taman target ase kun el proyecto dentro del año 2024 hasta 25. In 2024 or 2025, we have the plan of making an underpass. Akel na kosa basta di road ali Nunez base. Underpass from Nunez going to akel Nuevo Ara na Santa Maria la tasale kita na La Gran. Underpass ali. Yan kita plano din. Alya na on the rotonda, ase kita turn up rotonda alya. On the going to airport. El siguiente na mga notisyas. Alto el mga kaso de krimen este año compara del pasaw año. Polista pela kon mga motorista no evita checkpoint. Mga senior citizens alcanza na edad de 101 pwede resibi 1 million de peso. Limitaw dalida del 20% diskwento kon mga senior citizens. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages,
footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Hey, coffee lovers! Looking for a new taste? Here's Dunkin' Spanish Latte. Bold espressos with condensada now available at Dunkin' Donuts for only 100 pesos. Get it hot or iced. Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Keep your craving satisfied. Try our cranberry and double choco. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, Lunes hasta Sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ser con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 in a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurri aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mirando ng mga notisyas, alto ang mga kaso de krimen este año kumpara del pasaw año base na record que tiene el police. Takil report ni Marifi Tamayo. Ya reporta el portavoz del mando policía local, Lieutenant Colonel Andrew Paul Cortez, na press briefing na City Hall, que alto el caso de rape ya registra sila este año compara del año 2022. Del año 2022, ya registra según sila 39 caso de rape aquí na ciudad, pero este año 2023, total de 52 caso ya. Mayoría según del mga víctima, mga menor de edad, y mayoría del mga suspechao, pariente o conocido lang del víctima. Pero asgun kun Cortez na 52 caso de rape ya registra sila este año 2023, dos ya lang el taesta pabaho na investigasyon. Last time, may instruction din yung aming city director to conduct yung bisita casa, especially itong mga persons na may record sa barangay yung mga harassment or yung mga palainom sa mga barangay, bisitahin sila, no, na para at least makita rin yung mga kondisyon ng mga yung sa family nila. And kasi yun nga po yung nakikita namin, na mostly kasi yung mga suspect talaga dito ay relatives din talaga ng biktima. And
Yes, ma'am. And mostly, yung nangyayari sa places of abode nila, no, yung kung saan sila nakatira. Hindi yung sa labas na mga gano'n na kung sino lang yung strangers na yung mga suspect. Puera el caso de rape, subido también el otro magakrimen kaya rehistra sila aquí na ciudad este año 2023 compara del año 2022. El murder del año 2022, 8 lang, y este año 2023 ya subi este na 27. Physical injuries, 4 del pasado año, 22 este año. El robbery, 7 del pasado año, 31 este año. El theft, 35 del pasado año, 51 este año. Y el carnapping, 7 del pasado año, 15 este año. For previous year, we have a total of 113 dito po sa 8 focus crime, while for this year, we have total of 200, an increase of 87. Mientras tanto, na caso de shooting incidents, del año 2022, ya registra el policía local 16 casos, mientras este año 2023, ya subi este na 27 casos. 7 aquí el cleared ya, 12 el solve, y 8 el taesta pa bajo na investigación. Mostly gani aquí, na diato mga, yan, case solved kita, el mayor parte ki motive, na either personal chinetaminki na about love triangle, no, and chinetaminki about the drugs tamin, illegal drugs. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, taapela el portavoz del bando policía local, Lieutenant Colonel Cortes, con el mga motorista para no evita con el mga checkpoint del police. Así con Cortes, pwede sila manhold o kuhi con el mga motorista taman U-turn o ta evita checkpoint. Y habla si Cortes que aquel lang mga tiene violación o traffic, na tráfico o tiene katakarga contrabando el ta evita na checkpoint. Si ta evita así con el motorista na checkpoint, ta resulta también este vez o ta resulta también este tiene vez na problema entre el police y motorista. Además, si habla si Cortes, firme también sila ta si acorda con el de ilang mga personajes, firme aplica el maximum tolerance na mga checkpoint. Tapunin kami checkpoint, tapunin kami mga advanced security tamin. Para ken gani kaila entra, din tapunin man U-turn, pwede kanila man hold. Actually, chenya kita liya po man recover mga illegal drugs na ta iwas gani na checkpoint. Kay mostly, ken man iwas na checkpoint, either chenya traffic violation or chene mga taliba, mga contrabands, no? So, si chene ganun sila mga eldiatong kita pidi na si Tamira sila chene checkpoint, no, may lang kadprikura man iwas, no? Man, kwanya lang kayo na si Tamira akel talya mga del para kwanya kat kanila, no? Na pwede mga kwan. Kumo, respetahan niya lang ba, no? Yan también que relevaya con el commander del Vitali Police Station ayer mismo el City Director Colonel Alexander Lorenzo ya encabeza con el change of command da ali mismo na mando polisi lokal y cambia con Major Benzar Bayrula y banda asumi con Police Captain Jova Agustin. Normal siguro este mga cambio na di ila organisasyon. Si Major Bayrula el bira otra vez de headquarters Esperanzao, otro mga estasyon también, el tiene mga cambio na liderato na mga siguiente meses. Mga senior citizens alcanza edad de 101 puede recibir 1 million de peso. Aquí el report de Marifi Tamayo. Senior citizen ya si Leonora Danago y Alegre L. Sabe que ta finaliza ahora el gobierno nacional con el un ley o programa que hay dale 1 million de peso incentivo con mga senior citizens quien hay alcanza na edad de 101. Bien grande ayuda según este programa para con mga quien hay beneficia con este. Si L. según puede recibir con el 1 million de peso incentivo, hindi lang L. puede goza con este, sino hasta de su familia. Sí, grande gat ayuda que ver tu million on onde ba tu encontra 1 million. Ese 1 million de na yose pwede usa. E di mi mga anak ya kay no pwede mang takamina kay ba tu 101. Ba basta dali lang sila kumigo kome.
atende lang sila kumigo. Pero asugun kundanago, jackpot yalang aura si Taalkan sa panaedad de 101. Maski el personalmente taduda si Alkan sa paele na ansina edad. Pero takuida sigun ele kondi su salud para mas largo tiempo pa ele pwede esta junto kundi su familia. Mas alegre sigun ele si pwede ele recibi con el 1,000,000 de peso incentivo maski hindi pa ele liega na edad de 101. Jackpot lang si Ligato Edad Ansina 101. Siguro na 100 years uno lang el taakan sa Ansina Edad. Era si pwede sila si Aba, ase ba? 80. 80 po diya. Asugun ko na Assistant City Social Welfare and Development Officer Uldarico Fabian, si ay kedaya efektibo este programa el DSWD el ay implementa con este siendo programa este del gobierno nacional pasado ya este na third reading na Kongreso. Asugun ko Fabian, tiene ya kita aki na syudad mag centenarians o akel magay alkansaya na edad de 100. Iay keda sila 101 years old después el un año. Tauya-uya tayo ko na, Kel, na third reading yan ba, na Congress, no? Approving Congress. Sali pa si Sir IRR, sali pa si appropriation of funds through the SWD National. Mientras tanto, iablas si Danago, maskin hindi pa ele asigurao si pwede pa ele alkansa con el 1,000,000 de peso incentivo, pero alegre ya ele kay Aura lang pa, tarisivia ele mag-aayuda financial para de senior citizens, estaba ambos na gobyerno nasyonal y gobyerno lokal. Pero amediante con este, iablas si Danago, ta continua lang siyempre ele man la vida por medio de vende saging prito, siendo nukere ele esperanza ya lang todo na mag-aayuda ta sali na gobyerno. Este dinikay todol dia. Na, todol dia. Tiene yung man ganansyo 300, sometimes 500 a day, si Genes Word. Na, pwede ka siya kumpra kape, kung sa'yo kere kome, pwede ka yun. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, iasiklaro el Assistant City Social Welfare and Development Officer Uldarico Fabian kay limitaw lang na kwanto mag-items el dalida del 20% diskwento na mag-senior citizens. Asigun kon Fabian, tapode usako na este privilegio na mag-komida na restaurants, transportasyon, isita kumpra medisina na mag-farmasya, na hospitalization na mag-klinika itambyan sine. Sina grocery 5% diskwento lang tadali na mga kwantos produkto lang tambien. Ya se claro con este si Fabian siguiendo con el alegasyon que tiene mga establecimiento el hindi ta cumpli con este ley. Según con Fabian, si tiene reclamo na mga senior citizens acerca implementasyon de este diskwento, pwede con este liba na Office of Senior Citizens. Monitor get kami con el restaurant, el grocery 5% lang si tadali, no? On tiene también si specific lang item. Hindi todo items 20% discount. Hindi todo kosa kita takumpra covered under 20% discount. Limited lang. Keep your cravings satisfied. Try our cranberry and double choco. Dunkin', pasalubong ng bayan. The magic of radio. Is the epicenter of music entertainment from the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Wala na akong mag-dialysis.
Oo, may undang ko. May tumar ko, gipatumar akong asawa yung kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayaw man ang akong kuhang lawas, balik bang pagkondisyon? Kini ng kidney care agamong gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, natake ko ng high blood, labo ng mata na ko, hindi na ko kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao, ito, okay naman. Kaya, sige na, okay na, tuloy-tuloy na ako. Medyo may epekto man. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Mmm, muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Hey coffee lovers, looking for a new taste? Here's Dunkin' Spanish Latte. Bold espressos with condensada now available at Dunkin' Donuts for only 100 pesos. Get it hot or iced. Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión. El programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ser con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11. In a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurri aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline Teleradio. El Philippine Health Insurance o PhilHealth tiene un nuevo express office social complex MCLL Highway na Barrio de Tetuan. Ese seguro el segundo express office del ahensya donde el una talina Grande Mall na Calicamins. El primary purpose o el objeto del ahensya ang na aumento express office amo para que da front al servicio para del mga miembros y quiere decir fronto el access. Durante la inauguración, talya presente también si Attorney Eli Dino, el Executive Vice President y también Chief Operation Officer. Talya también si Gregorio Roludo, el mismo Area Vice President for Mindanao, Attorney Laura Mangasay, el Corporate Secretary, Alejandro Cabading, Board of Director, Paulo Perez, el Vice, Original Vice President y otro mga empleado. Primary purpose talaga kasi ng PhilHealth Express is to provide additional services to our members. No? Meron kaming regional office, meron kaming RIOS sa Express, more on membership. No? Kaya yung ano lang, dinadagdagan namin siya para easy access. Regalo de flores para na mga Mother's o para na Mother's Day donde posible el subi el presyo. Takil report di Marites Espartero. El subi el presyo del mga flores na bisperas del Dia de Maganana o Mother's Day. Asegun kun el kwantos mga negosyante na Santa Cruz Flower Shop Association, ta antisipaya sila kada bestyen de mga selebrasyon ta tomaya sa bentaha el mga supplier. Asegun kun Senyora Josefina Aquino, este día ta está pa siempre el precio del mga bouquet de flores, pero mañana el subía a según este. Ta depende también a según el precio na cosa quiere arrangement el mga kienta man order. Si Chene gayot, como ara o menos pa poco, pero mañana o kuan, hindi na, otro el precio sábado principia.
El bouquet is now 1,500. El half dozen, 350. Pero si ako mo kuan occasion, 1,000 niya kayo. Kung sa request del customer, amo kamitas eh. Mientras tanto, vendible a según basta Mother's Day el mga bouquet de rosas, como el color pink y violet, a según con señora Anabel Amorte. Cada vez tiene según mga okasyon, ta preparaya sila kay akita pwede encontrar mucho. Today, ang price ng 1,000 rose namin is 800 pa. But tomorrow, up to Sunday, mga 1,200 na. Pero hindi na makatulad ang price ng Valentine's, ang Mother's Day. Kasi, triple kasi ang price ng supplier for bigay sa amin for Valentine's. Hindi katulad sa Mother's Day na tumaas siya, pero hindi talaga masyado. Inaabangan talaga namin bawat event eh. We're preparing always for the event, for the coming of Mother's Day. Not only the Mother's Day, but the Ondas, pati the Valentine's, basta lahat ng occasions. Para kunal mga negosyante, tali lang asegun taman range presyo na 800 para na 1,000 pesos el kada bouquet de flores para na Mother's Day. Pwera kunal mga bouquet, vendible tambien asegun el mga flores na basket-basket, igual que taliban na mga sementeryo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. A kontrola yung asigun man-display el mga flores el kwantos mga Cruz ese tiempo de soles por causa con el ta experiencia alto heat index. Hindi asigun igual antes, ahora mediodía pa lang, debe rega agua na flores kay fronto man layong y tiene vez, tabutay lang sila por causa umali niya el kalidad. Talimita lang kami na sigun sila el di ilang mga order ese tiempo por causa tiene vez hindi basta akaba el venta y tiene vez, tabutay lang sila. Kaya hindi ako masyado nag-display ng marami bouquet kasi at the end of mga hasta lang alas 12. Tanan siya na lagay tanbaw ya, lugi gayo. Ma'am? Si, kasi it's yung mga arrange. Grato-grato man, spray, agwa. Kabar man, layong lang man talaga man, pan hindi dahil maano, hindi mabenta. Ya establisi el Philippine Institute of Volcanology and Seismology en coordinasyon ng gobyerno lokal el Diila Premier Strong Motion Station na syudad ayer Mayo 11. Ya pone con este na compound mismo del CDR Remo Office o Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office. Tapede este equipo man record si pakimodo de ancho el ground o tierra que ya mube durante el temblor. Pero también na según este man detect movida del tierra abajo del 100 km radius durante el temblor. Pero también na según este equipo identifica con el cosa clase de tierra y de este composición y puede ayuda con la oficina del ingeniero man diseño con el mga edificio na queda earthquake resistant. Presente durante la isolación del equipo, el FIVOC Supervising Science Researcher Specialist Dr. Romel Grutas y el CDR Remo Officer Dr. Elmir Apolinario. Mientras tanto, nativo de Zamboanga entrao na The Voice Kids Season 5. Continua ahora competi na The Voice Kids Season 5 el nativo de Zamboanga y residente del Visamis Occidental, si Giliana Chong. Su familia Chong aquí na ciudad ta continua pidi suporta por medio de vota con él online para na face-to-face challenge este sábado. Si Giliana un 12 años pa lang kieta dale honor na Mindanao na grande competition del mga kantor. Buenas noches, taki el diaton condition del tiempo para este noche hasta mañana. Tiene ahora Intertropical Convergence Zone o ITCZ ta apekta con el Southern Mindanao. Este posible leva ulan hasta aquí parte na Zamboanga Peninsula, mientras mayor parte de la ciudad de Zamboanga el experiencia también el caliente tiempo. Amo es el diaton condition del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Thank you. Happy Kwanto, Kwanto, Kwanto!
na Domingo, el celebra kita con el Mother's Day. Es el especial día que te dedica kita con el mismo magana na di aton. Este magana, estos magana na bien grande el sacrificio y hace para dali lang kanaton vida aquí na mundo. Desde la na tiempo na su vientre, yan na say, hasta en granda el di aton maga nana, tali lang siyempre kanaton tagiya, itabus ka manera, ke modo suporta kanaton. Manada o manda entre eskwela hasta pwede kita tinitrabaho. El maganana tadi siyempre taprikura buska aumento income. Kaya dutay negosyo para lang pwede suporta. Kung di ilang mag-anak na eskwela, idale el otto del di ilang necesidades a mediante el alto presyo del comestibles este tiempo. Una na iablake conforme el sacrificia el ora del su trabajo basta pwede lang dale buen edukasyon kung su anak, siendo ese lang el solamente riqueza de saber que pwede dale ele. Que no hay quien bastante puede ruba o puede saca o puede pruba o puede saca. Maskin pesaw el di il trabajo pero ta aguanta por causa na di ila familia. Tiene nana ta preferi dale el su comida con su anak para hindi lang estos man hambre. Tiene mga nana ta preferi anda trabajo abroad para dale bien vida o buen vida con su familia na Pilipinas. Talitambin el homesick pero taguanta sila por el cuantos años en cambio con el dinero que pwede sila invia na di ila familia aquí na país. Na ora de peligro el nana llorando pero amo el quien ta auxilia para lang protege con el anak y familia na grande problema y compromiso. Talimaga nana envuelto na mga illegal actividad siendo fronto y grande sen sila ta pwede encontra. Maganana at quien tali na mga karsel y detenido por causa na culpa que sila ya pwede comete. Estos maganana tiene corazón, que ta sinti duele por causa na suceso y situación donde sila ya queda envuelto. Además, alegre también aquellos maganana quien ya puede cumplir mga cosas importantes na vida, donde di ila mga anak y acaba todo entre escuela y tiene buen trabajo. Na sufrimiento y alegría sila el maganana quien ya manda kanaton mira el claridad na mundo y kanila kita debe rindi gracias. El entero fuerza del Dateline Zamboanga ta felicita ur alegre dia del maganana o Happy Mother's Day. Magabisinos, aquí lang este na cuando, cuando, cuando. Tell me cuando, cuando, cuando. Para de ustedes, opinión y comentario, inviana cuando, cuando, cuando. GBPI TV 11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este día, Mayo 12, 2023. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV 11 News Department, yo si Albert Luna tabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.